largo de su trayectoria también ha ejercido la docencia e investigación en universidades de Chile, Brasil, Bolivia y Perú, y ha dictado conferencias y seminarios en universidades del mundo, como la Universidad de Frankfurt, Berlín, Nicaragua, Salamanca, Siena, el País Vasco y Cagliari, entre otras. Sus líneas de investigación son la sociolingüística, especialmente lo referido a la reflexividad y actitudes lingüísticas, políticas del lenguaje y la educación indígena bilingüe. Él nos va a presentar su ponencia titulada Sobre la gestión multicultural y plurilingüística de la sociedad y del Estado mexicano. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco enormemente la presencia en este importante foro y también agradezco a la Dirección General de Lenguas Indígenas, al Viceministerio de Culturalidad y al Ministerio de Cultura. Esta enorme posibilidad que me dan de dirigirme a esta. Bueno, yo quiero aprovechar una experiencia muy reciente en México, que era el decreto de una política pública intercultural. Y quiero explicarles cómo ha sido este proceso, porque ahí se ha dado la combinación de hablantes, agentes sociales y de expertos, y creo que vale la pena como experiencia a nivel regional, cuando se inserta una política pública de carácter intercultural en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Héctor Muñoz Cruz. Y para eso creo que quiero poner como antecedentes para situar esta experiencia, ¿no? En primer lugar, quiero decirles que es importante que consideremos que todo esto ha sido posible que se mueva porque hay diseños a nivel de política general del lenguaje, pero también hay acciones, hay programas, hay estrategias de cambio a nivel de la administración del lenguaje en México. Es un sector complejo, compuesto de muchas instituciones. Entonces quiero establecer como punto de partida de que todos los cambios, todo este proceso que no podemos calcular en todo, toda su duración, va caminando por esas dos vías y desde ambos lados se pretende que se intervenga en el desarrollo sociocultural y comunicativo de la sociedad mexicana. Graficando enseguida la siguiente, graficando la propuesta de política pública y cultural, lo que están viendo, la encabeza, la promueve un instituto creado en el 2005 en México, que se llama Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y este instituto, que no es la mayor institución del sector que se encarga de la población indígena en México, ha diseñado un modelo que se compone de estos cuatro elementos, que son, por un lado, las regulaciones interculturales propositivas, que son todo ese conjunto de iniciativas de carácter jurídico, la reforma constitucional, la Ley General de Derecho Lingüístico y los decretos administrativos sobre la promoción de la interculturalidad en todos los niveles educativos y también la introducción del inglés como lengua escolar en todos los niveles educativos. En fin, hay una serie de una colección compleja de instrumentos jurídicos que se diseñan a nivel de la cúpula del Estado. Pero paralelamente, quizás con la mayor importancia, en este instituto se plantea que toda esta experiencia nueva, de que esto sea una política de Estado y no de gobierno, es fundamental que se fundamente en los factores de lealtad, de orgullo y de autoestima de los propios hablantes de lenguas indígenas.
tanto, aquí se trata de buscar los mecanismos que hacen real, que activan ese control. Un tercer elemento que está en este modelo es tomar en cuenta lo que son las prácticas reales de la comunicación intercultural que se da en todos los dominios sociales. Este esfuerzo o esta identificación lo que plantea es un enorme trabajo de tipo etnográfico para poder construir un panorama real del uso y de los intercambios comunicativos que están ocurriendo en todos los diversos escenarios del país y también a nivel transnacional.